somos signo sacramental de Cristo, cabeza, pastor, siervo y esposo de la Iglesia. Es decir, no somos un oficio, somos un sacramento, una mediación pobre, humilde, pero de Jesús que se ofrece. Labios pecadores que pueden decir, esto es mi cuerpo que se entrega. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Bueno, gracias a todos los sacerdotes, gracias a todos los que desde la vocación sacerdotal estáis viviendo esta entrega tan especial en estos días, de otra manera, no menos intensa, menos pública, ¿verdad? Pero desde vuestra oración, desde vuestras redes, desde vuestro contacto personal con el cuidado que se necesita, desde el teléfono, desde vuestras cartas, el cuidado de la comunidad, como lo hacéis habitualmente. Yo lo agradezco públicamente, creo que es una bendición en la diócesis de Vitoria. Esto es pedir también por las vocaciones sacerdotales, por nuestros seminaristas. Necesitamos más vocaciones sacerdotales. Nuestras comunidades necesitan más sacerdotes, más diáconos. Pedimos también por nuestros diáconos permanentes. Y efectivamente, la comunidad entera nos arropa, cuida de sus sacerdotes. Son días de comunión. ¿Cuánto estáis echando en falta, verdad, las familias y todos los demás de la presencia del sacerdote, sin limitaciones, sin restricciones? Valoramos lo que es la Eucaristía en comunidad. Bueno, vamos a salir todos fortalecidos después de esta crisis sanitaria, después de estos días duros. Que los sacerdotes sigáis siendo alma de la comunidad, animando a que nuestros cristianos sean alma de la sociedad, que colaboren desde su misión, desde su iniciativa, con creatividad, en la ayuda a los hermanos más vulnerables. En el retiro de Cuaresma, yo leía unas palabras del Papa Francisco al clero romano en esta Cuaresma, y decía él que a veces los pastores omitíamos, teníamos algunas omisiones, por ejemplo, nos costaba el munus docendi respecto a los sacerdotes, y que así como pues, los sacerdotes tienen ese munus docendi respecto a la comunidad, también nosotros tenemos como pastores ese oficio de enseñar en la comunidad y también respecto a los sacerdotes. Bueno, yo me siento en comunión y en la tradición de la Iglesia compartimos lo que la Iglesia como madre enseña, y yo también trato de transmitir humildemente esa realidad, no mi visión personal ni mis acentos personales, sino lo que la Iglesia brinda en este momento también magisterial, ¿no? Yo os agradezco enormemente a todos los sacerdotes por haceros eco del magisterio del Papa, del magisterio de la Iglesia, del magisterio mío como obispo. Todos estamos en la comunión tratando de remar hacia un puerto firme, un puerto seguro, de ayudar lo mejor posible a nuestras comunidades, y yo agradezco vuestra labor infatigable día a día. Como padre, agradezco públicamente vuestra misión, vuestra entrega, a veces con tanta edad, con tantos achaques, pero hay estos días de una manera especial, distinta, y si Dios quiere pronto, con una normalidad que todos agradecemos. Muchas gracias, especialmente hoy a los sacerdotes y a los diáconos, de corazón.